estamos en Navidad, es época de regalos y yo creo que uno de los más demandados es el libro, ¿no? El regalar una bonita historia a un ser querido, de cualquier edad, sirve para cualquier momento, es un regalo asequible y nosotros nos hemos venido hasta Librería Las Heras para conocer qué ofertas, qué libros destacados hay y ideas también, ¿no? Que siempre es lo más importante para poder regalar. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que decimos, un libro es uno de los regalos yo creo que más utilizados en cualquier fecha, ya sea cumpleaños y demás, pero en Navidad yo creo que es uno de los regalos estrella. Sí, iba a usar la misma palabra, regalo estrella, primero porque es una estrella para aquellos que lo reciben, porque es una gran satisfacción, ocupa un espacio importante durante mucho tiempo, sobre todo el tiempo de la lectura, y como siempre se ha dicho, hay un libro para cada persona. Por lo tanto, hay ocasiones para buscar esos títulos, para pensar, ahora que tenemos tiempo, para pensar en todas aquellas personas que, a los que queremos regalarle algo especial, algo de nosotros mismos, porque al fin y al cabo, cuando la gente muchas veces dice, bueno, ¿y qué le puedo regalar? Tienes que pensar también que el que regalas eres tú. Por lo tanto, hay que ser un... Tienes que regalar algo de ti, algo que tú quieras que lea. Además, como digo, es un regalo que ni caduca ni envejece un libro. Eso es, además los libros lo bueno que tienen es que no necesitan pilas, no necesitan electricidad y por lo tanto se pueden leer cuantas veces se quiera e incluso guardar, almacenar para luego que sean otros los que lo puedan leer también. Pues vamos a comenzar, si quieren, por esos bestsellers, por esos libros más vendidos durante esta Navidad, por esos grandes autores que han sacado ediciones, que es muy típico también que saquen en estas fechas además, porque lógicamente es un filón de ventas, César. Sí, estamos en el momento culmen de la literatura, sobre todo en España, ahora y en ese 23 de abril, que es el Día del Libro. Pero claro, ahora mismo tenemos pues libros importantes, libros donde en los últimos años hemos visto cómo vuelve la intriga a acercarse a las librerías y por lo tanto a las lecturas, a las manos y a los ojos de los lectores, para ofrecernos historias llenas de intriga, de pasión, en lo que, como podemos ver con Alaïd Leceaga, donde se mezcla un poquito esa intriga, ese suspense con un poquito lo mítico, la leyenda, en este caso en el norte, en el Cantábrico, donde bueno, pues desapariciones pueden tener algo que ver con antiguas historias de sirenas, bueno, hasta ahí podemos decir. Son los libros que acabas un capítulo y parece que tienes que ver el siguiente y ver el siguiente, ¿verdad? Son esos libros que te embaucan desde la primera página prácticamente. Sí, cuando hay gente que dice, no, es que me he enganchado a una serie y voy siguiendo, digo, bueno, es que un libro es eso continuamente. Es lo bueno que tiene un libro cuando está bien escrito, cuando es interesante, cuando es apetecible, que engancha en todo momento y que atrapa en cada instante. Y que, como bien dices, la noche se hace corta porque tienes que ocupar durante muchos momentos o muchas horas esa lectura para ver en qué acaba o por lo menos en qué sigue el capítulo siguiente. Pues también esa obra de Carmen Chaparro, No decepciones a tu padre, lleva por 3 ediciones, muy demandada también por el público, imagino, ¿no? Sí, sí, también nos acerca otra vez esa atracción por la incógnita, esa atracción por ese suspense, sobre todo por lo sorpresivo, porque siempre esperamos que la página siguiente pueda ocurrir otra cosa o pueda suceder algo de lo que no estás quizá del todo convencido o preparado. Yo ya estoy buscando en lo que tú estabas ahí, porque uno de mis autores favoritos es Ken Follett y sale con la novela de Nunca, una novela que está muy basada en la actualidad, ¿no? Me comentabas. Sí, retoma ese espíritu narrativo que tenía con sus primeros libros, con el Hombre de San Petersburgo, bueno, esa serie de novelas en las que estábamos hablando de espionaje, de política internacional y que yo particularmente... Sé que hay muchos oyentes que no van a estar de acuerdo conmigo, tú tampoco, que yo lo prefiero a la novela histórica, a la novela medieval que él también ha cultivado. Llega más a novela negra, ¿no?, que a novela histórica. De espías, vamos a decir de espías. Yo creo que Ken Follett, Forsyth y Le Carré fueron los tres puntales de esa novela que ahora parecía que estaba un poco apagada y que vuelve a recuperarse, Nunca se ha dormido, pero que gracias en esta ocasión a Nunca, pues vuelve a estar... en un momento muy, muy, muy señalado. Oye, tanto se me ve en la cara lo de novela histórica. Ah, bueno, oye. No sé si me lo has dicho, digo, mira, me lo has dicho en la cara. Pero bueno, no, siempre Ken Follett siempre apetece. Oye, y también cambiar un poco el registro, desde luego, sí, llama la atención, ¿no?, a la hora de escoger su obra. Bueno, como digo siempre, tiene que haber libros para toda la familia. Para toda la familia. Aquí tenemos la suerte de que encontramos libros para todos momentos, para todos los instantes y, como bien dices, para toda la familia. Hemos visto novelas, por supuesto que tenemos ensayo. Antes
siempre teníamos esa visión de que le voy a regalar a la madre, a la abuela, un libro de cocina. Pero, por ejemplo, un hombre televisivo como es Carlos Arguiñano no solo se ha convertido en ese libro de regalo de todos los años para las madres, sino para el hijo, para el cuñado, para el hermano, que es un poquito cocinilla si le gusta y le, meterse en la cocina. La verdad que ahora tenemos una cantidad de libros de cocina muy, muy importantes y que son, como digo, para todo tipo de lectores. No solo para las madres, que parece que nos habíamos acostumbrado casi como diciéndoles que no cocinaban bien. No, de hecho, me parece uno de los mejores regalos para esa persona joven que se independiza por primera vez, que va a estudiar fuera y tiene que empezar a manejarse en la cocina. Para todas esas personas que se independizan, yo creo que es una muy buena, además, buena idea. Son todo, son todas las, estas recetas, las de Arguiñano y casi todos los cocineros que conocemos, son recetas muy fáciles, muy cómodas de hacer y también explicadas, que parece que uno se siente cocinero. Por eso a veces, pues, estos programas de televisión de cocina, bueno, pues si uno se pone un poquito, va a descubrir que no es tan complejo como parece, sino que es fácil sumergirse en esos libros. O alguien, si quiere, bueno, conocer un poquito más la historia. La historia. La Revolución Rusa, por ejemplo. Recuperar lo que pasó hace un siglo y ver lo que ha ido sucediendo a través de todos esos años. Un libro interesante que pueblan, lo digo, las estanterías, porque estamos en esos momentos importantes del ensayo, como de la novela, y, como no, los libros para los más pequeños. Yo creo que todos, entrar en una librería, nos sentimos abrumados o atraídos, por lo menos, por la visión de todos esos libros infantiles. Qué importante es este tipo de regalos para iniciar esos primeros comienzos, ¿no? Esos primeros pasitos en la lectura de los más pequeños. Sí, porque es que además tenemos desde los libros de cartón o quizá los de tela, esos libros para los más pequeños. Ajá. Mira qué forma de contar un cuento en una granja en la que, bueno, el padre o la madre van a acompañar, o el tío o el amigo, van a acompañar a los niños pequeños para que se acostumbren a lo que es un libro, pero también luego pasaremos a esas novelas, o a esos, perdón, a esos libros de cartón duro que los niños pueden manejar, se pueden tirar en el suelo con ellos y van a ver cómo descubren lo que les van contando o lo que se van imaginando. Porque en todos ellos, aparte de contar una historia, nos van a enseñar a contar, a ver, a diferenciar los colores, a sea... Qué importante es mantener esos impulsos activos de los niños, ¿no? Cuando están empezando a leer, además. Sí, sí, porque además es muy importante, y es muy importante visualmente, porque hay libros maravillosos, hay libros que nos permiten disfrutar y también conocer, porque luego tenemos libros ya que son, digamos que, ilustrados. Esa doble función, claro, didáctica y de entretenimiento. Pero claro, con esto juega un niño, pero va aprendiendo, ojo, el niño y los mayores, recuperando un poco esas nociones que a veces se han perdido o se han un poco llenas de niebla, se han oscurecido con el paso del tiempo. Pero como no, yo sigo diciendo que muchos de los libros más bonitos son los ilustrados, son los que nos ofrecen imágenes en sus páginas, pero también muy buenas historias. Libros para soñar, como es esta colección, en la que la maravilla de las historias nos traen, bueno, pues animales, situaciones reales, pero también un poco de esa fantasía que los niños a cierta edad tienen que tener y tienen que convivir. Y ya pasamos, claro, a los que ya empiezan a leer. Sí, porque lo bueno que tiene es que al final, si vienes aquí a la librería por ellos, te vas a poder asesorar a cualquier cliente. Oye, mi niño tiene estas características, lee de esta forma, tiene 6 años, tiene 5, tiene 7 y necesito esto. Sí, porque además hay una cosa que a veces se ha ido, bueno, ha ido evolucionando, no perdiendo. Antes teníamos muchas veces, todavía hay gente que dice, no, es que quiero, ¿dónde están los libros de cierta edad? Pero no hay que olvidar que cada niño evoluciona de una manera diferente. Entonces, muchas veces hay niños que leen no por debajo de su nivel, sino porque han leído más tarde, porque les cuesta un poquito más, y hay otros que aceleran. Y nos pasa lo mismo con los mayores. A veces, pues, nos conformamos con una literatura muy sencillita y otras veces buscamos algo más. También hay por periodos, que yo no niego que hay muchas veces que me gusta lo más simple para pasar una buena noche, un buen rato y divertirse sin más. Pero como pasa como consumir una película, otra cosa, a veces que queremos algo más ligero o algo más profundo, más dedicado a nuestros gustos. Eso es. Así que ante cualquier duda y ante buscando ese regalo de un libro, que yo creo que todo el mundo lo buscamos, yo lo voy a hacer también, César, es venir a Librería Las Heras y aquí encontraremos tanto los éxitos de última hora, como los clásicos de siempre, como libros para todas las edades, César. Sí, porque además has dicho bien, los clásicos vuelven a estar de moda y hay mucha gente que recupera en un año como este, en el que hay centenarios
extraordinarios de Dostoyevsky, de Baudelaire, es decir, que se intenta un poco recuperar aquellos que nos sonaban o que nos obligaron a leer, pero que quizá no disfrutemos como se puede disfrutar siendo más adultos. Pues ya saben, que en Navidad no falten muchas cosas, pero desde luego que no falte nunca un libro.